Dígame su nombre, ¿qué barrio usted representa? Mi nombre es Manuel Antonio Mesa, represento el Pozo Municipal. Dígame. Estamos por aquí, queremos hablar sobre el tema que termina de hablar la joven, con respecto a los 5 millones que habla que de las ligas. La liga depositó al alcalde 5.5 millones, que son 5 millones y medio. Pero con relación a eso, el alcalde tiene el presupuesto participativo también entrante. Antes era de 8.2 millones. Este año supuestamente él lo bajó a 5 millones de pesos. Donde ninguno de los presidentes que tocaron la sobre este año tienen información de cuánto se va a invertir en los barrios o de cuánto se distribuyó para los contenedores, añadiéndole la parte que también le depositó la liga. Pero con esa parte, el alcalde nos debe a nosotros el presupuesto 2020, que no se trabajó por la pandemia, se dejó para el 2021, pero comenzó sin 4 obras y no la ha terminado ninguna. ¿En tu barrio? Comenzó, le tocaba el Pozo, el barrio Santa Cruz, la colonia El Manguito, Puerto Plata, 1.5 millones de pesos para la compra de un solar para una UNAS y el Eteros. Eran 5 obras. De las 5 obras, yo creo que el que está un 80, un 90% es la del Etero. La demás no se sabe qué monto se ha gastado. ¿Pero esa correspondía al año pasado? Sí, 2021. Entonces ya entró en el presupuesto 2022, donde ya debió iniciar el primero de este mismo mes que estamos, porque el presupuesto siempre inicia a final de marzo. Todavía no ha comenzado ninguna de las obras con relación al presupuesto. Nos solicita la gran mayoría de los presidentes de Junta de Vecinos que iba a hacer un préstamo por el presupuesto 2023. Ya viene siendo 2023-2024. Donde no tenemos información todavía o una rendición de cuenta de qué se ha hecho con el dinero del 2021. ¿Ni han ejecutado nada en su barrio? No, nada. O sea, él comenzó, pero no las ha terminado ninguna, las que son del 2021. ¿Qué usted le pide al alcalde? No, que dé continuidad o que nos dé una rendición de cuenta en qué se invirtió el dinero. Y con relación al asfaltado, se habla de asfaltar a Neiva. Neiva es grande, porque es la provincia de Bauruco y viene por municipios. Son 200 millones de pesos que el gobierno destinó para el asfaltado, para las provincias. Entonces, cuando ellos se reúnen, las autoridades municipales y provinciales, se hace un acuerdo y se solicita al alcalde de aquí que aporte para el combustible. El alcalde dijo que no tenía dinero para el combustible. De ahí vienen las divisiones. Entonces, uno quiere jalar por un lado y el otro por otro lado. Entonces, con la parte de rellenos, el alcalde ha estado un poco atareado en eso, que es algo que no le toca a él. Porque se está haciendo un relleno que no se va a pagar ningún material, es gratis. Solamente se estaba ubicando o la recolección de combustible. Inclusivemente, creo que la diputada Fanny, entre otros ahí, son los que están recolectando el combustible, porque el alcalde no quiso participar y de ahí dependen las divisiones actuales aquí. Pero concluimos diciendo que si no coordinamos y si no hay formalidad, no habrá ejecución. Exacto.